Hola, hola, bendiciones a todas mis queridas amigas y amigos. Bienvenidos a mi canal Tejido Sol. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, ¿sí? Miren, hoy les voy a enseñar a realizar este tapete girasol, ¿sí? Que está tejido todo a crochet. Es tamaño mediano. ¿Por qué razón? Porque eh, ya en otro tutorial tienen el tapete que hice, que es más grande, ¿sí? Miren, este es el, el grande que ya hicimos que encuentran en mi canal tejido sol. Sí, este es el grande. Eh, hay una amiguita que me rogó que le enseñe a ser más pequeño, entonces voy a hacer el mediano este sería mediano y para otro tutorial les voy a hacer un poco más pequeño ¿sí? bueno espero que les guste mis queridas amigas y no olviden de dejar su like si es que es así de compartir con sus amistades y familiares y de suscribirse a las personitas que todavía no están suscritas a mi canal les voy a medir ¿sí? para que tengan la idea del tamaño que sale ¿sí? miren lo voy a medir desde la punta del uno hasta esta otra punta tiene un total de 34 centímetros y medio, casi 35, ¿sí? Bueno, mis queridas amigas, espero que se animen a realizarlo. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para realizar este tapete, voy a usar este que se llama cedita, así se le conoce aquí en Quito, Ecuador. Eh, aquí, miren, le abrí para que vean, es de 12 hebras, miren, ¿sí? Es delgada. Y también voy a usar el color café, café oscuro. Claro que ahorita se ve negro ahí en, la, en el video, pero es el café oscuro. Y el crochet número 2.5 de este material y una tijerita. Eh, bueno, mis queridas amigas y amigos, les voy a compartir un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Ezequiel 36-26. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu y dice así, Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén miren aquí qué hermosa promesa de parte del señor él quiere cambiar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne sí y también dice que va a poner en nosotros un espíritu nuevo sí entonces miren él quiere cambiar ese corazón de piedra el corazón de piedra ha sido endurecido a veces en la vida tenemos eh, nos, han, nos han lastimado sí han herido nuestro corazón, nos traicionan y se va doliendo nuestro corazón y se va endureciendo, entonces viene la frialdad, viene la incredulidad, muchas veces nos aleja de Dios este corazón de piedra, porque es un corazón que no sabe amar, tal vez en su vida no recibió el amor que necesitamos para para vivir plenamente. Tal vez sus padres los rechazaron. Tal vez sus padres no supieron darle un abrazo, decirle te amo. No supieron demostrar amor por usted. Pero mire aquí. Tal vez endureció su corazón por falta de amor. Y ahora en la actualidad no puede usted dar amor a sus seres queridos. ¿Por qué? Porque usted no recibió ese amor. Pero mire. Cuando usted viene a Cristo Jesús, Él le da un espíritu nuevo, dice aquí. Sí, Él le va a dar un espíritu nuevo, nuevo. ¿Para qué? Para que podamos hacer su voluntad, para que podamos vivir conforme a su voluntad. Y también dice que nos va a dar un, un corazón de carne. Sí, un corazón de carne. Es un corazón de amor. Sí, es un corazón que nos permite amar a Dios y a los demás. Es el amor de Dios que nos transforma y nos convierte en instrumentos de su amor. Sí, Él quiere que tengamos una nueva vida, una vida plena. Y esto solamente se logra cuando tenemos un corazón de carne. Sí, porque el corazón de piedra nos aleja de Dios. No podemos acercarnos al Señor con ese corazón. Pero el Señor promete, mire, promete, cuando venimos a Él, Él va a cambiar este corazón. El que estaba alejado de Dios va a poner un corazón de carne para que podamos amar a los demás. Sí, mire este mensaje, es una esperanza y transformación. Dios nos permite cambiar, porque nosotros a nuestras fuerzas no podemos cambiar este corazón. No podemos solamente en las manos de Dios, que es nuestro alfarero. Él es el único que puede darnos un corazón nuevo y puede quitar esa dureza y la falta de amor de nuestro corazón. Sí, esta transformación solamente podemos recibir a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en la palabra de Dios, de permitir que Dios trabaje en nosotros para experimentar su amor y convertirnos en su instrumento. En el mundo, miren, instrumento de justicia. Tenemos que trabajar para Dios, obrar para Dios. El Señor dice: de gracia recibisteis, dar de gracia. Si el Señor, miren, rescató, me rescató a mí de que, de ese corazón endurecido, de vivir tal vez triste, amargada. Solo Dios pudo hacer esa transformación en mi vida. Puso ese amor en mi corazón, amor por las almas que se pierden, amor por Él, porque un corazón de carne es ese corazón que está apasionado por las cosas de Dios, es un corazón que se deleita en Dios y quiere agradar a Dios, y solamente eso se consigue es cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor para que Él trabaje en nosotros. Sí nosotros le entregamos ese corazón manchado ese corazón herido y él lo transforma así él hace un trasplante de corazón él toma nuestro corazón que está manchado por el pecado y él pone su corazón en nosotros el corazón de jesús en nosotros es el que nos permite tener empatía y nos permite amar a los demás Así es como le agrada a Dios. Y Él quiere también darnos, miren, un espíritu nuevo. Sí, un espíritu nuevo. Nosotros somos seres tripartitos. Estamos formados por alma, cuerpo y espíritu. Entonces aquí dice que nos va a dar un espíritu nuevo. ¿Por qué razón, mire, un espíritu nuevo que podamos cumplir con la voluntad de Dios, nuestro espíritu conectado al espíritu nuevo también que el Señor nos da al creer en él. Él nos da el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo en nosotros quien nos va a ayudar en esta transformación, ¿sí? Quien nos va a enseñar a amar. Como les digo, tal vez no tuvimos amor de nuestros padres, tal vez nos hirieron mucho. Pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, Él es el amor en nosotros. Él nos enseña a amar. Él nos da el amor que tanto necesitábamos y ansiábamos. Sí. Entonces busquemos, busquemos al Señor para que Él cambie nuestro corazón. Que nos enseñe a amar como Él ama. Y lo principal, que nos enseñe a amarle a Él como Él quiere ser amado. Que el Señor les bendiga. Para iniciar vamos a hacer un aro mágico, sí. Pongo el hilo corto aquí adelante, cruzo, entro aquí y saco el hilo. Paso. Con cuidado hago una cadenita para iniciar ahí. Aquí está nuestro aro mágico. Voy a hacer otra cadenita, serían dos, sí. Vamos a trabajar aquí un total de 12 puntos medios altos, sí. Medios altos, no puntos altos, sino medios altos. Hago lazada, entro en la argolla, saco, lazada, paso todo. Lazada, entro, saco, lazada, paso todo. Van tres, sí. Lazada, entro, saco, lazada, paso todo. Lazada, entro, saco, lazada, paso todo. Lazada entro, saco hilo, lazada y paso todo. Lazada entro, saco, lazada y paso todo. Sí, total 12 puntos medios altos. Aquí estoy terminando estos 12 puntos medios altos. Voy a unirme aquí en esta primera cadena, ¿sí? En la segunda cadena sería uno, dos en la segunda y paso todo vamos ahora a subir 1 2 3 cuatro cadenitas es las tres cadenas que equivalen a un punto alto y una cadena de separación sí bueno ahorita iniciamos con cuatro cadenas hago lazada entro en el siguiente punto hago punto alto luego una cadena y voy al siguiente y hago punto alto una cadena voy al siguiente un punto alto y una cadena un punto alto y una cadena si ¿sí? así vamos a seguir toda esta vuelta un punto alto una cadena total nos tienen que salir los mismos 12 puntos pero ahora son puntos altos y ¿sí? puntos altos y una cadena Aquí estoy terminando mi segunda fila. Tengo el punto alto, hago una cadenita y voy a unirme acá una, dos en la tercera cadena con un punto deslizado. ¿Sí? Ahí, ya. Ahora vamos a, a recorrer acá donde está este primer espacio. Aquí entro y hago un punto deslizado. ¿Sí? En este primer espacio. Y voy a subir 1, 2, 3. Ah, cierto, verifiquen siempre que tengan los 12 puntos, ¿sí? Solo los 12. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos altos separados por una cadena. Era la fila anterior. Ahora vamos a trabajar. Esta, subí las tres cadenas y voy a hacer aquí 1 y 2, ¿sí? 2 puntos altos. Luego hago una cadena de separación y voy al siguiente espacio. Y realizo dos puntos altos, uno y dos. Luego una cadena de separación y voy al siguiente espacio, sí, a este espacio de la cadenita que hicimos. Entro ahí y hago un punto alto y otro punto alto. Luego una cadena de separación y voy acá al siguiente espacio, a este, y trabajo asimismo dos puntos altos en ese espacio. Luego una cadena de separación y voy al siguiente espacio, acá, y trabajo asimismo los dos puntos altos, uno y dos, en el mismo espacio, ¿sí? Ahí pueden ver, en el mismo espacio, una cadena y voy al siguiente espacio y trabajo un punto alto y aquí mismo otro punto alto luego una cadena de separación sí así vamos a continuar toda esta vuelta estoy terminando esta tercera fila tengo los dos puntos juntos en ese mismo espacio hago una cadenita y voy acá una dos en la tercera cadena entro ahí con un punto deslizado sí Voy a subir aquí una, dos, tres cadenitas y voy al siguiente punto que está aquí al lado. Trabajo encima de la cadenita, un punto alto. Aquí en este espacio que tenemos de la cadena vamos a trabajar dos puntos altos. Uno y dos. Y aquí encima de cada punto, uno, un punto alto. Y en el siguiente, un punto alto. Y en el espacio que tenemos, hacemos dos puntos altos en el mismo espacio. Uno, y aquí otro. Dos puntos juntos, ¿sí? Y aquí trabajamos encima de cada uno, hacemos uno. Entonces, aquí miren, hago uno encima del punto alto y uno encima del siguiente punto alto. Y luego aquí en el espacio, hacemos dos. Uno. Y dos, en el mismo espacio donde hicimos la cadena, miren aquí. Y luego, encima de cada punto alto. Uno. Y en el siguiente punto alto, otro. Dos. Quedan ahí dos. Y en el espacio, dos. Uno. Y dos. ¿Sí? Así toda la fila. Estoy aquí terminando esta fila cuatro. Tengo... Punto alto, punto alto. Y en este espacio de aquí no se olviden de realizar también los dos puntos altos. Cuento una, dos en la tercera cadenita. Entro con un punto deslizado. Cierro, sí. Cierro con un punto deslizado. Cuenten, deben tener un total de 48 puntos altos. Vamos ahora a hacer la última fila. Vamos a subir una, dos, tres cadenitas que equivalen a un punto alto, y aquí mismo en la misma cadena, aquí entro y hago otro punto alto. Si sí, están dos juntos, luego hago una cadena de separación y continúo. Salto una cadena y voy acá a la siguiente, y hago un punto alto, y aquí mismo otro punto alto. ¿Sí? Tengo dos puntos altos en un solo punto. Luego una cadena de separación. Salto uno y voy acá al siguiente y trabajo dos puntos altos en el mismo espacio. Luego una cadena de separación. Salto uno y voy al siguiente y trabajo un punto alto y aquí mismo otro punto alto una cadena de separación, salto uno y voy acá al siguiente, hago un punto alto y otro punto alto en el mismo espacio. Una cadena de separación, salto uno y en el siguiente espacio hago dos puntos juntos, ¿sí? Así. ¿Ya? Así vamos a seguir toda esta última fila. Estamos aquí cerrando la fila 5. Tengo los dos puntos juntos. <coughs> perdón, una cadenita. Y vamos a cerrar. Uno, dos en la tercera cadena. Con un punto deslizado. Ahí. Hago una cadenita más. Ajusto bien y cortamos la hebra. Vamos ahora a trabajar el color amarillo. Ya después de estos hilos rematamos bien, sí. Vamos a trabajar el color amarillo. Voy a rematar este hilo del centro, sí, donde hicimos el aro mágico. Aquí está. Ustedes le ajustan y rematan bien. Rematan. Y de ahí le pasan en el medio de los puntos de aquí alrededor y cortan la hebra. Entonces, ahora con el color amarillo, vamos a entrar en el espacio que tenemos aquí de la cadenita. Si ¿sí? aquí ingreso para que tenga mayor seguridad, hago aquí uno y dos nuditos. Y voy a trabajar. Uno, dos, tres, tres cadenitas y aquí en el mismo espacio hago dos puntos altos, ¿sí? Con las cadenas nos quedan tres puntos en el espacio. Luego hago una cadena de separación y voy al siguiente espacio y trabajo los tres puntos altos, 1 2 y aquí mismo 3. Luego una cadena de separación y voy acá al siguiente espacio. 1 acá 2 y 3. Y una cadena de separación. Voy al siguiente espacio, trabajo 1 2 Tres puntos altos y una cadena de separación, y voy acá al siguiente espacio: uno, dos y tres puntos en el mismo espacio. Si ¿sí? una cadena de separación, y continuamos así toda esta fila. Esta sería la primera fila del color amarillo. Estoy terminando esta primera fila de color amarillo. A ver, tengo tres puntos altos, la cadenita y voy a unirme uno, dos en la tercera cadena con un punto deslizado. Hago una, dos, tres cadenitas y voy al siguiente punto. Aquí hago un punto alto y en el siguiente hago un punto alto. Aquí donde tenemos el espacio de cadena. Ahora vamos a hacer en este dos cadenas. Uno, dos. Y luego trabajo aquí los tres puntos altos. Uno, dos y tres puntos altos. ¿Sí? Este de aquí va a ser un pétalo. ¿Sí? Les voy a indicar aquí. Estamos aquí, miren. Entonces tenemos un dos tres y aquí están las dos cadenas un dos tres y aquí para separar cada pétalo llamémosle pétalos estos estos pétalos entonces para separar el pétalo va a ir solo la una cadena pero dentro del pétalo vamos a hacer las dos cadenas sí entonces son tres tres y en el centro las dos cadenas y para separar a este otro pétalo solo una cadena a ver, vamos aquí. Entonces, miren, tengo los tres, las dos cadenas y los tres. Esto forma un pétalo. Entonces, para hacer el otro pétalo, aquí que sería tres más tres, para irme acá, hago una cadena nomás de separación, solo una, y otra vez repito, aquí encima de estos tres, hago punto alto en cada uno: uno, dos, tres puntos altos, luego dos cadenas, uno. Y dos cadenas, y vamos con los otros puntos: tres, uno, dos, y tres cadenitas. Si sí, ya tenemos otro pétalo aquí para irme a hacer otro pétalo que son tres más tres, hago solo una cadena y repetimos: si ¿sí? aquí otro pétalo, es decir, tres puntos altos: uno, dos tres puntos altos, luego dos cadenas y en el siguiente hago un punto alto, otro punto alto y otro punto alto, sí. Tenemos otro pétalo ahí. Luego solo una cadena para separar y nuevamente repetimos, sí. Uno, dos. Tres puntos altos, dos cadenas y voy aquí encima del primer punto alto. Hago uno, dos y tres. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otro pétalo. Luego una cadena de separación y repetimos lo mismo. ¿Sí? Es decir, que miren, aquí donde iniciamos va tres puntos altos. Dos cadenas, tres puntos altos, una cadena. Tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos, una cadena. Tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos, una cadena. Así vamos a seguir, ¿sí? Va dos, una, dos, una cadena. Aquí estoy terminando esta segunda fila. Tengo... Tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos. Entonces me toca solo una cadenita y voy a unirme acá una, dos en la tercera cadena con un punto deslizado. Subo una, dos, tres cadenitas y trabajo un punto alto encima del siguiente y un punto alto encima del siguiente. Si ¿sí? tengo tres puntos altos. Y aquí teníamos dos cadenas. Aquí voy a hacer tres cadenas: uno, dos, tres. Y luego continúo un punto alto encima del punto alto, un punto alto encima del punto alto y un punto alto. Aquí tenemos ya nuestro pétalo. Si sí, este es el pétalo, luego, como vamos a hacer otro pétalo, solamente separo con una cadenita: una cadena. Y acá repetimos lo mismo, ¿sí? Tres puntos altos, tres cadenas, tres puntos altos. Uno, dos, tres puntos altos. Tres puntos altos, ahí están. Luego una, dos, tres cadenas y tres puntos altos. Uno, dos. 3 aquí tenemos otro pétalo y separo con una cadena y nuevamente repetimos un punto alto, un punto alto y un punto alto. en total tres puntos. luego aquí una, dos, tres. tres cadenas y trabajo los tres puntos altos. sí. dos y tres. Luego solo una cadenita y repetimos. Así vamos a repetir toda la fila. Estoy terminando esta fila 3. Tengo los tres puntos altos. Hago una cadena de separación y me uno aquí, una, dos en la tercera cadenita con un punto deslizado. Ahí. Y continuamos. Uno, dos, tres cadenas. Y trabajo el punto alto encima del punto alto y punto alto encima del punto alto. Ya aquí está el pétalo. Entonces tengo una, dos, tres. Y ahora vamos a hacer cuatro cadenitas: una, dos, tres, cuatro cadenas. Y trabajo estos tres puntos altos: uno, dos, tres. Tenemos ahí el pétalo. Luego una cadena de separación. Y realizamos lo mismo: 1, 2, 3 puntos altos, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y voy acá y realizo los 3 puntos altos: 1, 2, 3 puntos altos y una cadena de separación. Y repetimos así todo, ¿sí? estoy terminando esta fila 4 tengo los tres puntos altos hago una cadena y me uno uno dos en la tercera cadenita con un punto deslizado sí vamos a trabajar ahora la fila 5 una dos tres cadenitas subo trabajo asimismo los tres puntos altos y tres sí están los tres puntos altos. Ahora aquí, en el centro del pétalo, donde están las cuatro cadenas, vamos a trabajar ahí cinco puntos altos. Aquí, uno, dos, tres, cuatro y cinco. 5 puntos altos y trabajo 1, 2, 3 puntos altos. uno en cada uno. 1, siguiente 1 uno, y siguiente 1. Entonces en el pétalo tenemos un total de 3 más 3 son 6. Más 5 que puse aquí en el centro son 11 puntos para el pétalo. ¿sí? Hago una cadena de separación y hacemos otra vez lo mismo tejo los 3 1 2 3 y aquí donde están las 4 cadenas en el espacio entro y trabajo 5 puntos altos van 2 3 4 5 puntos altos y luego 1 2 y 3 sí 1 2 y 3, ahí está el pétalo. Total 11 puntos. ¿sí? Luego una cadena de separación y repetimos lo mismo. Estoy terminando: 1, 2, 3, 4, la fila 5. ¿sí? Hago una cadenita y me uno una dos en la tercera cadena con un punto deslizado ya ahora vamos a comenzar a cerrar los pétalos sí entonces aquí hago una dos tres cadenitas y voy aquí al siguiente punto alto entro lazada paso dos y paso todo Aquí está cerrado los dos, sí. Luego voy a tejer un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. 1, 2. A ver, aquí se me agarra esta lana. 1 con este 2, 3. 4, 5, 6 y 7 puntos altos. 7, y estos dos puntos que sobran, voy a hacerle dos puntos juntos. Es decir, hago lazada, entro en el punto que sigue, saco lazada, paso 2 y hasta ahí me quedo. No le cierro completo. Luego hago lazada y voy a este último punto. Entro, saco. Lazada, paso dos y ahí cuando tengo tres aritos hago lazada y paso todo. Ya tengo aquí dos juntos, ¿sí? Dos juntos, dos juntos. Aquí voy a hacer nueve cadenas. Una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cadenitas y repetimos lo mismo en este otro pétalo, sí. Entonces mire, entro en el primer punto, aquí en el primero hago lazada, paso dos y ahí me quedo. No le cierro completo. Voy acá al siguiente, saco lazada, paso dos y cuando tengo tres aritos hago lazada y paso todo. Luego tejo siete puntos altos. Va uno. 2 3 3 4 5 6 y 7 puntos altos y en estos dos últimos voy a hacer dos juntos, es decir, hago lazada, entro saco el hilo, lazada, paso dos y ahí me quedo lazada entro en el punto que sigue, entro, saco hilo, lazada, paso dos. Como tengo tres aritos en el croche, hago lazada y paso todo. Y me queda dos juntos. ¿Sí? Luego nueve cadenas, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y repiten lo mismo, si ¿sí? Dos puntos altos juntos, este está uno sin cerrarle completo, voy al siguiente. Lazada paso 2 y ahí cuando tengo tres aritos paso todo. Entonces me quedan los dos puntos juntos. Trabajan los siete puntos y repiten lo mismo que acá, ¿sí? Aquí ya estoy terminando esta fila, miren. Tengo aquí las nueve cadenitas, ¿sí? Y me voy a unir aquí, miren, no en la tercera cadena, ¿no? Sino encima de este punto alto aquí porque hicimos este es como que hubiéramos hecho dos juntos y ¿sí? entonces no entro aquí en la tercera cadena sino en el punto que está aquí al lado aquí entro en el punto que está al lado con un punto deslizado ya vamos a hacer lo mismo si ¿sí? uno dos tres cadenitas y voy acá al siguiente punto a este y hago un punto alto, luego voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos: 1, 2, 3, 4, 5 puntos, y estos dos últimos voy a hacer así mismo dos juntos: es decir, hago lazada. Entro en el punto que sigue, lazada, paso dos y ahí me quedo. Lazada, voy al punto que sigue este último, lazada, paso dos. Como tengo tres aritos, hago lazada y paso todo. Hemos hecho dos juntos aquí y acá al inicio también es dos juntos. ¿sí? Aquí vamos a hacer cinco cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y voy a ir aquí al centro, que sería 1 2 3 4 en la quinta cadenita. Aquí entro en la cadena y trabajamos un punto alto. 5 cadenas, 1 2 3 4, 5 cadenas y un punto alto en la misma cadena que hicimos el punto alto, aquí mismo. Hago un punto alto. Hemos formado aquí una B. Luego hago cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y volvemos a hacer las disminuciones en el inicio de los puntos y al final. Es decir, aquí miren al inicio. Entro en este primer punto. Lazada, paso dos y ahí me quedo. Lazada y, y voy al siguiente punto. Paso dos y ahí como tengo tres aros, hago lazada y paso todo. Aquí está ya los dos juntos. Luego tejemos los cinco puntos derechos, perdón, los cinco puntos altos. Dos, tres, cuatro y cinco puntos altos. Luego aquí en estos dos que sobran hacemos los dos puntos juntos, es decir, lazada, entro, saco, lazada, paso dos y ahí me quedo lazada entro en el siguiente punto saco lazada paso dos como tengo tres aritos lazada paso todo sí está disminuyendo y lo lo mismo acá no una dos tres cuatro cinco cadenas y voy a la mitad de aquí de los puntos en el punto cinco hago un punto alto un dos 3, 4, 5 cadenas y aquí mismo en el mismo espacio hago un punto alto y luego 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos nuevamente la disminución. Lazada, entro en este primer punto, paso el hilo, lazada paso 2 y ahí me quedo. No le cierro, ¿no? Lazada, voy acá al siguiente punto entro, saco la lazada, paso 2 y como ahí ya tengo tres aritos hago lazada y paso todo. Y así vamos a continuar mis queridas amigas. Ahí verifiquen que les vaya igual, ¿sí? Estoy terminando esta fila 7. Tengo la B y las 5 cadenas. Voy a unirme no en la tercera cadena, sino en el punto que está aquí al lado. Aquí entro con un punto deslizado. Subo una, dos, tres cadenitas y voy al siguiente punto alto y trabajo punto alto. ¿Ya? Vamos ahora a tejer tres puntos altos. 1 2 y 3. Y vamos a disminuir en estos dos puntos. Hago lazada Entro, saco lazada, paso dos y ahí me quedo. Lazada, entro, saco hilo, lazada, paso dos. Como tengo tres aros, hago lazada y paso todo. He hecho la disminución. Aquí voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y trabajo un punto alto encima de este primer punto alto. Luego dos cadenas. Uno, dos cadenas. Y voy a ir al centro de esta B que hicimos. Aquí en el centro vamos a hacer otra B. Es decir, hago uno, dos en la tercera cadena, entro. Ahí en la tercera cadenita. Hago un punto alto. Hago cinco cadenas. Una, dos, tres, tres, cuatro y cinco cadenitas. Y aquí en este mismo punto alto, ahí hago otro punto alto. ¿Sí? Luego, ya está la B. Ahora hago dos cadenas y voy a este otro punto alto. que tengo aquí. Hago un punto alto. ¿Sí? Y luego hago una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y seguimos disminuyendo, entro en este punto, lazada, paso 2, ahí me quedo, lazada, Apoya al siguiente punto, lazada, paso 2, como tengo 3 aritos, hago lazada y paso todo, ¿sí? Luego tejemos los 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos. Y nuevamente hacemos disminución, hago lazada, entro, paso hilo, lazada, paso 2, ahí me quedo, lazada, entro, saco hilo, lazada, paso 2, como ya tengo tres aritos, hago lazada y paso todo. Así tenemos y miren ahí cuántos puntos nos queda, aquí 1, 2, 3, 4 tienen que estar ahí, ¿sí? Y repetimos lo mismo. Cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Voy el primer punto alto, un punto alto, ¿sí? Luego dos cadenas. Y trabajo aquí en el centro de la B, hago otra B, es decir, un punto alto, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y aquí mismo un punto alto. Y luego dos cadenitas. 1, 2, y trabajamos encima de este punto alto que tenemos aquí, en este, hago el punto alto, sí, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 puntos, sí, 4 puntos altos, luego hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y repetimos lo mismo, Si ¿sí? disminuimos aquí, entro, lazada, entro, saco hilo, lazada, paso 2 y ahí me quedo, lazada, entro en el siguiente, saco hilo, lazada, paso 2, como ya tengo tres aritos, hago lazada y paso todo. Luego 1, 2, 3 puntos altos y hago la disminución, 1 y 2 y paso todo. ¿Ya? Así vamos a ir toda esta fila. Siempre vayan verificando que estén aquí completos de estos, miren. Que esté 1, 2, 3, 4 palitos o 4 puntos altos. Acá igual 1, 2, 3, 4. Así vamos a continuar toda esta fila. Estoy terminando esta fila 8. Tengo aquí las 5 cadenitas y me voy a unir en el punto alto no en las cadenas en el punto alto aquí encima del punto alto con un punto deslizado sí ahora subo una dos tres cadenitas y voy al punto que sigue hago un punto alto voy a trabajar un punto alto y aquí en los dos últimos puntos hacemos la disminución Ahí me quedo y lazada, paso dos, y como tengo tres alitos, paso todo. Sí, y repetimos lo mismo: si ¿sí? hago cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, hago el punto alto, luego dos cadenas, uno, dos cadenas, y voy aquí encima de este punto. hago un punto alto. Y luego aquí en la mitad de la B hago otra B, pero hago primero dos cadenas. Sí, miren. Tengo uno, dos cadenas, un punto alto, dos cadenas y aquí vamos al centro de la B. Una una dos en la tercera cadenita, entro y hago un punto alto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y aquí mismo un punto alto para formar esta B. Luego hago dos cadenas, uno, dos y trabajo en el punto alto que está aquí al lado, aquí. Hago punto alto. Luego dos cadenas y nuevamente encima de este punto alto hago punto alto. Luego una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y seguimos disminuyendo. Entro aquí en el primero, lazada, paso dos y ahí me quedo. Voy al siguiente, entro, saco lazada, paso dos. Tengo tres aritos, paso todo, ¿sí? Hago un punto alto y nuevamente la disminución. Lazada, entro, saco, lazada, paso 2. Lazada, entro, saco, lazada, paso 2. Como tengo tres aritos, hago lazada y paso todo. Y repito, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a este primer punto alto, hago un punto alto. Luego hago 2 cadenas. 1, 2 cadenas. Y voy a este otro punto alto. Hago punto alto. Luego dos cadenas. Y voy aquí al centro. De esta B al centro en la tercera cadenita. Y hago un punto alto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y aquí mismo el punto alto para formar la B. Sí, ahí está la B. Luego dos cadenas, uno, dos, y trabajo punto alto en el que sigue, aquí encima del punto alto, punto alto. Luego dos cadenas y aquí encima del punto alto, punto alto, ¿sí? Luego cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, y cinco cadenas, y cerramos aquí, ¿sí? entro en el primer punto lazada paso dos ahí me quedo voy al siguiente espacio al siguiente cadena lazada paso dos tengo tres aritos hago lazada y paso todo luego una cadena y otra disminución entro saco lazada paso dos lazada entro saco lazada paso dos como tengo tres aros hago lazada y paso todo y repetimos ahí las cinco cadenas y igual que acá entonces aquí tienen que ir verificando cuántos palos tenemos o cuántos puntos altos. Sí, miren, tenemos ahora 1 2 Aquí está la B, pero solo les voy a contar los puntos altos. 1 2 3 4 5 6 puntos altos, ¿sí? 1 2 3 4 5 y 6 puntos altos. Así vamos a continuar toda esta fila. Estoy terminando esta fila 9. Tengo aquí los, las cinco cadenas y voy a unirme aquí en el, en el punto alto, no en las cadenas, en el punto alto entro y paso todo. Ahora voy a hacer la última fila, ¿sí? Hago uno, dos, tres cadenitas, voy al siguiente punto. Lazada, paso 2, ahí me quedo. Voy a este último punto. Lazada, entro. Lazada, paso 2. Cuando tengo tres aritos en el crochet, hago lazada y paso todo. ¿Sí? Aquí ya terminamos la punta. En punta. Y repetimos así mismo aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Voy al punto alto. Hago un punto alto. Luego dos cadenas, voy al siguiente punto alto. Luego dos cadenas, voy al siguiente punto alto. Y hago punto alto. Dos cadenas y aquí en el centro de la B, una, dos. En la tercera cadenita hacemos una B. Es decir, un punto alto, una, dos, tres cuatro, cinco cadenitas y un punto alto en la en el mismo punto. punto alto, sí. estamos formando la b. luego hago dos cadenas y trabajo aquí en este punto alto. un punto alto. luego dos cadenas y en el siguiente punto alto un punto alto dos cadenas y en el siguiente punto alto un punto alto luego cinco cadenas una dos tres cuatro cinco cadenas y aquí nuevamente la disminución los tres puntos juntos hago lazada Entro en el primero saco hilo, lazada paso dos y ahí me quedo nuevamente lazada entro en el punto que sigue en el de medio ahí entro, saco lazada paso 2 y ahí me quedo lazada voy al siguiente punto aquí entro, saco hilo, lazada paso 2 y aquí. Aquí me queda esta cadenita, me quedan cuatro aritos. Hago la y paso todo. ¿sí? Luego nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y repetimos: un punto alto. A ver, punto alto. Dos cadenas. Punto alto en, la, en el siguiente punto alto. Dos cadenas. Punto alto en el siguiente punto alto. Dos cadenas. Y aquí en el centro de la B hago punto alto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y aquí mismo en esta cadena hago punto alto. Y hemos formado una B. Luego una, dos cadenas y voy al punto que sigue aquí, este punto alto. Luego dos cadenas, voy al siguiente punto alto. Dos cadenas y voy aquí este siguiente punto alto. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos... Puntos altos les quedan, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. Aquí hago las 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y nuevamente la disminución. Lazada, entro en el primero, saco el hilo, lazada, paso 2 y ahí me quedo. Lazada, entro en el siguiente, saco el hilo, lazada, paso dos y ahí me quedo. Lazada, entro en el siguiente, saco hilo, lazada, paso dos y ahí me quedo. Cuando tengo cuatro aritos en el crochet, hago lazada y paso todo. Luego cinco cadenas: una, dos, tres, cuatro, cinco. Y repetimos lo mismo, ¿sí? Ya, así toda la fila, miren. Esta es ya nuestra última fila. Aquí ya estoy terminando. Miren, tengo las cinco cadenitas y me voy a unir aquí en el centro de los tres que hicimos juntos. Y ¿sí? aquí con un punto deslizado. Hago una cadenita, ajusto bien y corto la hebra y hacemos perder ese hilo. Bueno mis queridas amigas y amigos miren así nos ha quedado ya terminado nuestro tapete o carpeta de girasol, sí. Entonces ustedes aquí le planchan si es necesario porque a veces hay hilos que no no es necesario planchar, pero este sí sí le voy a planchar. Para plancharle, como les he enseñado, tienen que poner del lado del revés, ¿sí? Lado del revés. De ahí le ponen aquí un alfiler así, sin, eh, sin alar mucho, solamente ahí dándole la formita. Ahí le ponen un alfiler en la puntita, sin alar mucho, ¿sí? Le acomodan bien bonito, le ponen una tela encima una tela encima, estamos aquí en el revés, ¿sí? Ponemos una tela encima y luego con la plancha solamente hacen así un toque, nada de hacer así, no, porque le dañan al tejido. Solamente tocan así, luego van así en cada parte del tejido, ¿sí? Y ahí ya les queda muy bonito. Aquí les muestro este otro que ya está planchado, ¿sí? Es el mismo. Miren, entonces ya nos queda así planito, muy bonito. Bueno, mis queridas amigas, espero que les haya gustado y si es así, no olviden de dejar su like, de compartir con sus amistades y familiares, ¿sí? y de suscribirse a las personitas que tal vez aún no se han suscrito a mi canal. Les voy a medir para que tengan una idea de cómo el tamaño que nos queda. Ya me he ido de aquí de esta punta más o menos ahí esa punta hasta esta otra punta tiene 34 centímetros 34 centímetros y medio por ahí 34 centímetros y medio sí ese es el tamaño bueno me despido de todas ustedes mis queridas amigas que el señor les bendiga